Fin de espacio publicitario. Inconexión abierta. Aquí comienza Charlas con mi alma. Un programa de autoconocimiento y reconexión con la esencia divina en expansión de la luz interior, ayuda espiritual y el despertar de la conciencia. Con la conducción de Amatista Cristal. Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a Charlas con mi alma. Para los que no me conocen, mi nombre es Amatista Cristal. Si me quieren encontrar en Facebook, Instagram o cualquier red social, lo pueden hacer con mi nombre, Amatista Cristal. O si no, me pueden mandar un mensajito también, de WhatsApp, al 113-164-7980. Bueno, noche bastante, o por lo menos para mí, bastante fresquita acá en Buenos Aires. Está como ahí que corre un vientito para los que van a salir hoy a la calle, que salgan abrigaditos, o por lo menos se lleven algún saquito, porque está un poquito fresco. Bueno, les quiero contar. El domingo 5 voy a estar haciendo un evento. Hola, Roberto. Voy a estar dando un evento en los 36 Villares, en Congreso, sobre el poder interior y aprender a sanar heridas en cuanto a nuestro niño. O sea, en todo lo que es en relación a heridas o marcas de la infancia y demás. Así que bueno, los que quieran participar están ahí todos invitados. Es el domingo 5 a las 14 horas. Bueno, voy a arrancar el programa de hoy con un cuentito que elegí. Y después vamos a estar trabajando sobre nuestro propósito de vida, el cumplir nuestros sueños, bueno, ahí de todo un poquito. El cuentito dice así, se llama De oruga mariposa, luchar para hacer realidad nuestros sueños. Un pequeño gusanito caminaba un día en dirección al sol. Muy cerca se encontraba un saltamontes. ¿Hacia dónde te diriges?, le preguntó. Sin dejar de caminar, la oruga contestó, tuve un sueño anoche. Soñé que desde la punta de esta montaña miraba todo el valle. Me gustó lo que vi en mi sueño y he decidido realizarlo. Sorprendido, el saltamonte dijo, mientras la oruga se alejaba lentamente, debes estar loca. ¿Cómo podrás llegar hasta el tope de la montaña? Tú, una simple oruga. Una pequeña piedra será un monte, un pequeño charco, un mar. ¿No te das cuenta de la realidad? Esta es tu comunidad. Aquí viven tus amigos. Deja de perseguir sueños imposibles y siéntate con nosotros a pasar la tarde o dormirte una siesta. Sin embargo, el gusanito ya estaba lejos y no lo escuchó. Sus diminutos pies no dejaron de moverse. Del mismo modo, la araña, el topo y la rana le aconsejaron desistir. No lo lograrás jamás, le dijeron. Pero en su interior había un impulso que lo obligaba a seguir. Ya agotada, sin fuerzas y a punto de morir, la oruga decidió parar a descansar y construir, con su último esfuerzo, un lugar donde pernoctar. Estaré mejor, fue lo último que dijo. Por 3 días, todos los animales del valle fueron a mirar sus restos. Ahí estaba el animal más loco del campo. Había construido como su tumba un monumento a la insensatez. Ahí estaba un duro refugio, digno de uno que murió por querer realizar un sueño irrealizable. Una mañana en la que el sol brillaba de una manera especial,
todos los animales se congregaron en torno a aquello que se había convertido en una advertencia para los atrevidos. De pronto, quedaron sorprendidos. Aquella costra dura comenzó a romperse y con asombro vieron unos ojos y unas antenas que no podían ser de la oruga, que creían muerta. Poco a poco fueron saliendo las hermosas alas multicolores de mariposa de aquel impresionante ser que tenían frente a ellos. No hubo más nada que decir. Ellos sabían que seguiría volando hasta la cima de la montaña y cumpliría de esa manera su sueño. Ahora, finalmente, entendían lo que había pasado. El sueño que guardaba la oruga en su corazón era, en realidad, la profecía de los cambios que ocurrían en su vida. Si no crees en tus sueños, nunca te prepararás para los cambios. Si no dejas de ser oruga, nunca volarás. Si no estás dispuesto a dejar el entorno en el que creciste, nunca llegarás a la cima. Aquello que estés dispuesto a dejar atrás determinará cuán lejos llegarás en la vida. Debes morir para vivir, perder para ganar, dar para recibir. Solo tú sabes las cosas que debes abandonar. Déjalas y corre con libertad la carrera que tienes por delante. Bueno, me pareció súper, súper maravilloso esto, porque es lo que nos pasa a muchos, ¿no? Esto de no solo alejarnos de nuestros sueños, posponerlos, muchas veces incluso olvidarnos, ¿no? Sino que también cuando vamos en camino a ellos, muchísimas veces encontramos obstáculos. La gente en sí es como que es uno de los obstáculos más grandes que existe, ¿no? Es esto de, bueno, pero está bien lo que estás haciendo, ¿no? De meternos todo el tiempo a la parte racional cuando uno solo está escuchando lo que sería el llamado del corazón. Y bueno, muchísimas veces desistimos de lo que sentimos ante la mirada del otro, ¿no? Esto es como que es algo que ocurre mucho. Entonces, más que nada, la invitación del programa de hoy es justamente a luchar por aquello que sentimos y por aquello que está en nuestro corazón. Mucha de la gente que está del otro lado escuchándome, seguramente muchas veces se pregunta esto de, bueno, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿O qué rol cumplo? ¿Cuál es mi misión? ¿No? Esta es como una pregunta que está muy de moda en todo este camino a nivel espiritual, ¿no? Incluso muchas veces en lo que son las lecturas de registros y demás, es como que la gente viene y lo primero que quiere saber es esto de, bueno, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué rol o qué misión cumplo? Y incluso es como que muchas veces esperan como que uno le conteste, no sé, bueno, tu misión es, no sé, salvar el mundo, como digo siempre. Y en realidad hay mucha gente que la misión que trae en su interior justamente es esto de conocerse a uno mismo, ¿no? Y qué más especial y qué más importante que poder encontrarse con uno y conocerse, ¿no?, a uno mismo. Hay mucha gente que pasa toda su vida y ni siquiera se conoce. todos los seres humanos, todos tenemos un propósito, ¿no? Incluso cada semilla que se siembra tiene el propósito de crecer y florecer. O sea, los animales, no sé, cada célula, las estrellas. El universo en sí tiene una misión o un propósito. La existencia misma en sí es un propósito. El tema es que cuando uno en su día a día o en la vida en general comienza a trabajar a través de lo que sería la rutina, esto de estar todo el tiempo
haciendo lo mismo o repitiendo, ¿no?, de forma monótona, uno pierde el sentido de lo que es la realidad, y muchísimas veces lo primero que se apaga son los sueños. ¿Por qué? Porque muchísimas veces nuestros dones o lo que nosotros tenemos de manera innata es lo que catalogamos de manera errónea como hobbies, ¿no?, o estas cosas que no nos van a poder hacer pertenecer de una manera muy racional a la sociedad, y las abandonamos y nos metemos a vivir la Matrix de una manera muy adoctrinada, y terminamos siendo no solo adultos infelices, sino que dejamos atrás nuestras habilidades, ¿no?, en todo esto. La misión que cada uno de nosotros trae no es un trabajo que debemos cumplir. O sea, hay mucha gente que es como que cree que, bueno, debo trabajar en mi misión, ¿no? Como esto de, si fuera en relación al sacrificio, a la lucha, ¿no? Esto de como si tuviera que ser dura. Y como la misión de cada ser humano está en nuestro interior y nace con nosotros, va de la mano de la fluidez. Entonces, en la medida en la que yo me comienzo a realizar como no solo un ser humano, sino un ser espiritual, y empiezo a fluir con lo que realmente amo, con las herramientas que tengo, ¿no?, ahí es cuando comienzo a cumplir mi misión de vida. Y si uno trabaja de lo que verdaderamente ama, el trabajo deja de ser trabajo. ¿Por qué? Porque uno lo disfruta, porque sale de nuestro interior y forma parte de lo que está en nosotros. Entonces no va de la mano del sacrificio, ¿no? Hoy estoy con compañía, les cuento. Está mi peque Francisco. Bueno, ya lo habrán visto en otros lados, pero está acá acompañándome del otro lado. Así que lo veo por ahí que se mueve. Él quiere acompañar a la madre. Entonces, bueno, ¿cuáles son las herramientas que nosotros podemos tener para llevar adelante de repente todo este propósito de vida y demás, ¿no? Hay dos formas de poder llevar adelante las cosas. Una es si yo utilizo las herramientas de una manera positiva, ¿no?, y bueno, y voy a convertirme en un adulto feliz porque voy a estar haciendo lo que amo. Es como digo siempre, gente, da igual lo que los otros piensen, porque la sociedad de adultos, ¿no?, en la que vivimos, generalmente tiende a criticar, a opinar, ¿no? Es como que yo divido en animales racionales, seres humanos y seres espirituales, ¿no? El animal racional es el que va justamente racionalizando todo, juzgando, tapando y ofuscando la luz de los otros, ¿no? Es esto de los famosos opinólogos que están pendientes de la vida de los demás y no se hacen cargo de lo que hay en su interior, incluso de la basura que tenemos, ¿no?, en nuestro interior. Perdón, tengo ahí un pelito que me molesta. Entonces, tenemos dos formas de ir por la vida. Una es viendo justamente las cosas positivas y otra es basándonos en lo negativo, ¿no? Si yo utilizo mis dones o mis herramientas de una manera positiva, esto me va a ayudar a poder ir no solo desde la fluidez, sino también desde la felicidad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque voy a ser un adulto feliz que va cumpliendo con sus dones, sus habilidades y demás. Y aunque el sistema muchísimas veces no me acompañe en todo este proceso, ¿no?, porque hay mucha gente que el don que lo trae con la música, lo trae con el baile, lo trae con el canto, ¿no?
Y de repente, no sé, nuestros padres, qué sé yo, quieren que seamos profesionales o que, ¿no? Y es también ir en contra de todo lo que respecta a nuestras raíces o a nuestro linaje genético. Es decir, bueno, soy esto, amo esto y esta es mi felicidad. Y no me voy a fallar a mí misma y no voy a ir en contra de eso porque de repente, no sé, mi papá quiera otra cosa, ¿no? Y de esto justamente va la misión de vida o este falso trabajo que dicen que lleva la misión de vida, ¿no? Porque si yo sigo a mi corazón, seguramente voy a tener alrededor gente que no le va a gustar. Porque muchísimas veces nuestros padres proyectan sus frustraciones o las no realizaciones en los hijos, ¿no? Si de repente, no sé, mi madre quería ser, qué sé yo, médica y no fue, lo más probable es que me haga cargar a mí con eso, ¿no? Y tal vez, no sé, a mí me gusta bailar, ¿no? Entonces, seguramente voy a confrontar, pero el confrontar es evolución, ¿no? Y es demostrarle al universo que más allá de las pruebas que me ponga y de las piedras que en el camino haya, puedo elegir vivir todos los días de mi vida, ¿no? Y no morir. Es esto del renacer, como el cuento de justamente la oruga que se transformó en mariposa. O sea, lo que hubo justamente es una transmutación. O sea, murió en un determinado momento y nació. Y el ser humano está todo el tiempo haciendo este cambio. El tema es que es muy importante elegir y no fallarse a uno mismo. Y poder ir hacia adelante más allá de lo que la razón o los parámetros culturales o sociales, ¿no?, nos impongan, porque muchísimas veces es ahí donde está el freno o la traba para todo lo que es nuestra evolución, y nos vamos transformando en adultos enojados, que vamos como por la vida de una manera totalmente negativa. ¿Pero por qué? Porque no estamos escuchando a nuestro corazón y no nos estamos realizando. ¿Y de dónde va el realizarse? Justamente de ver con qué cosas uno resuena. Y vuelvo a repetir, tal vez con lo que resuene yo no va a ser lo mismo que va a que le va a gustar al que tengo al lado. Pero es esto de por un lado no solo aceptarnos, sino de repente decir, bueno, en esta vida, que es mi única vida bajo este contexto, ¿no? Porque está todo súper bien con el tema de la reencarnación, pero yo no sé qué es lo que viene después, ¿no? O en qué reencarnaré. Entonces, esta es mi única vida en la que tengo mis padres, que son estos determinados padres, mis hermanos y los que tienen hermanos, hijos, los que tienen hijos, ¿no? Y es la oportunidad que el universo me está dando para poder dejar la mejor versión de mí misma, sin fallarme ante todo, ¿no? Y en la medida en la que uno comienza a fluir desde el ser y no desde el hacer, ¿no?, mediante lo que los otros quieren que hagamos, la vida se transforma en algo maravilloso, en algo maravilloso. Y no solo dejamos de sufrir y comenzamos a fluir, ¿no?, sino que nos convertimos también en seres como más flexibles en nuestra propia evolución. ¿Por qué? Porque como yo no me estoy fallando a mí misma, voy a entender al que tengo al lado, que tal vez le guste hacer otra cosa y que de repente, nada, no le guste lo que hago yo, pero está re contento con lo que hace, y él a su vez no se está fallando a sí mismo. Y creo que esta es justamente una de las cuestiones que reduciría un montón el odio que hay a nivel externo, porque cuando uno se va a la calle en general, ¿no?, sale al exterior, se encuentra con un montón de adultos enojados, ¿no? A mí me cuesta un montón el mundo de los adultos, les cuento, un montonazo. Me cuesta encajar un montón.
en la responsabilidad y demás que los adultos tienen, siendo una adulta yo también, ¿no? No es que quiera ser. Pero la gente en sí va muy enojada por la vida, muy enojada. Uno sale a la calle y están como todos muy, muy preocupados por cosas de ellos y por cosas externas. O sea, no es que solo tenemos nuestros problemas, sino que a su vez nos cargamos problemas ajenos, ¿no? Y vivimos súper, súper, súper negativos, súper negativos. Y no solo eso, sino que además esta negatividad nos aleja 100% de nosotros mismos. Y es una lástima que perdamos un solo día sin poder estar con nosotros, ¿no? Porque cada uno en uno es lo más maravilloso que a uno le puede pasar. Y el poder contactar de manera maravillosa con nuestro interior es como hermosísimo, es hermosísimo. Hay muchos, muchos seres humanos que de repente decidieron sin saber nada de espiritualidad, ¿eh? O sea, vamos a suponer que no, ni siquiera saben que, no sé, ni en la reencarnación ni nada, pero eligen no fallarse a sí mismos. No sé, de repente vamos con esto de la música. Me gusta la música, hago música, soy un músico exitoso, o no, pero de repente llevo mi vida de manera optimista, en felicidad y demás, porque estoy haciendo lo que a mí me gusta. Y de repente esta persona muere sin saber que ha cumplido con su misión. Sin embargo, hizo lo que tenía que hacer. Y esto es un punto muy fuerte, porque no significa tener que estar embebido en temas espirituales para poder trabajar de manera correcta en cuanto a la misión álmica, ¿no? Si bien el universo o en nuestro interior, a modo de déjà vu, nos va dando señales, ¿no? Palabras, películas, libros, cosas que nos dan, que nos van guiando en nuestro camino. Vuelvo a repetir, hay mucha gente que de repente está mucho más evolucionada que otra y no está tan al tanto de un montón de cosas a nivel espiritual, ¿no? Nuestra mayor herramienta hoy, a diferencia de ayer o a diferencia de nuestro pasado, de nuestros abuelos o lo que fuera, es que sabemos que existe una misión que hemos pactado. La espiritualidad, en los tiempos en los que estamos viviendo, está mucho más masificada o expandida que, no sé, hace 20, 30 años atrás. Tenemos herramientas afuera, cosa que antes esto no se sabía. Pero, sin embargo, antes se cumplían a nivel inconsciente o subconsciente. O sea, la persona no sabía de estos temas, pero muchos de nuestros ancestros han elevado a nivel álmico porque han cumplido con el propósito de vida. Entonces, el programa de hoy también es un llamadito para que no le den tanta rosca a todo esto, ¿no? De bueno, y mi propósito, y estaré haciendo bien y demás. O sea, el propósito o el rol que uno cumple en esta vida es no fallarse a uno mismo, es poder ir por el sendero o por este sendero desde la autenticidad, desde el amor, desde la armonía, desde la unidad entre lo que soy y lo que quiero ser. Y cuando esto se cumple, solo es cuestión de fluir, ¿no? No estén maquineando tanto, porque estamos viviendo momentos muy, muy evolutivos a nivel terrenal. O sea, la Tierra está vibrando en luz en estos momentos. Hemos
elegido nacer como en un momento o en uno de los momentos más importantes a nivel evolutivo del planeta. O sea, estamos pasando de lo que sería una tercera a una cuarta dimensión. Esto incluso desde la física cuántica está comprobado, no es que es algo que lo estoy inventando yo. Entonces, si tuvimos la valentía de decidir nacer en este momento, es entender que un nuevo paradigma o un nuevo modelo de conciencia se está llevando a cabo. Entonces es súper importante dejar de jugar a ser espirituales, ¿no? Y de repente dejar de hacer tanto, sé que voy a ofender a muchos con todo esto, dejar de hacer tanto circuito, ¿no? Y empezar a tomar las riendas de nuestra vida, a ver realmente qué es lo que tengo que limpiar en mi interior, qué hay, cuál es la suciedad, ante qué cosas no me puedo enfrentar, qué cosas me dan miedo, qué cosas no. Y en la medida en la que yo me haga responsable de mi vida, y como yo digo muchas veces, suena medio burdo, pero saque la basura que tengo en mi interior, la reconozca y diga, bueno, esto es mío, ¿qué hago con esto? ¿No? No es responsabilidad de lo externo, esto es mío. Y a partir de ahora tengo que ser responsable de mi camino, responsable de las cosas que ocurren y las que no ocurren. Y dejar de ser un ser humano y comenzar a ser un ser espiritual en integridad. Un ser que se reconoce con un cuerpo, con una mente y con un alma. Entonces, está súper bien y armoniza un montón todo el tema de los ahumerios, las meditaciones. Y está súper bien, me encanta, todo súper bien. Pero en la medida en la que yo me vaya para afuera y por dentro siga sucia, el trabajo va a ser incompleto y nos vamos a estar perdiendo una de las etapas o de las mejores etapas a nivel universo o a nivel cósmico, ¿no? Creo que ha llegado un momento de incluir lo que es la espiritualidad en la vida diaria, ¿no? No es ser espiritual, sino tener una vida en donde la espiritualidad forme parte de todo ello. Y es muy fuerte, ¿por qué? Porque para trascender de ser humano a ser espiritual, desde la vida diaria, las escuelas, los maestros y demás a nivel espiritual pasan a estar obsoletos. ¿Por qué? Porque la única escuela válida es en nuestro interior. Las únicas respuestas a nuestra vida van a estar en nuestro interior, en nuestra intención y en nuestro corazón. No las vamos a encontrar afuera. ¿Por qué? Porque en la etapa en la que estamos viviendo y con el despertar que está ocurriendo, con todo este salto cuántico y demás, todo está en nosotros, todo está en nosotros. O sea, ya tenemos todo el conocimiento que fuimos adquiriendo en la cantidad de vidas que hemos vivido y todo el conocimiento que hay es de luz y de amor, ¿no? Y es súper, súper importante entender esto y tener la valentía y la responsabilidad de cambiar nuestra vibración, de no quedarnos en el camino, ¿no? O sea, es como que todo el tiempo estamos eligiendo si queremos quedarnos o subirnos al tren, ¿no? Y este tren es el que nos lleva justamente hacia nuestro interior. Y es ahí en donde tenemos que hacer el autoanálisis, la autocrítica y realmente ver dónde están nuestros errores, qué cosas hay que cambiar. Y creo que cuando comencemos a trabajar desde la unidad en todo esto, no solo vamos a dejar de confrontar hacia afuera, sino que a su vez vamos a poder comenzar a estar en armonía con nosotros, ¿no? Si bien se están viviendo tiempos muy espirituales, se están viviendo también tiempos de mucho egoísmo, de mucha
abundancia a nivel espiritual, a nivel material, y a su vez mucha carencia, hay mucha división. Hay gente que tiene mucho y otra que tiene poco, ¿no? Y se están viviendo tiempos de mucho, mucho, mucho egoísmo. Mucho egoísmo. En donde no solo muchos de nosotros nos transformamos en egoístas, sino nos tomamos, estamos tan metidos en nuestra vida, tan metidos, que no nos tomamos ni 5 minutos para poder ver al que tenemos al lado, ¿no? Para poder ver qué es lo que está ocurriendo. Pero ¿qué pasa si yo no estoy bien conmigo misma? Y en base a la carencia interna, acumulo cosas a nivel externo para que eso me dé seguridad, lo menos que voy a hacer es poder preocuparme por el que tengo al lado, ¿no? Entonces, bueno, el gran llamado de hoy, como el sábado anterior que hice otro llamadito, el de hoy es justamente a hacerse cargo, a hacerse responsables y a decir, bueno, cueste lo que cueste, bajo las condiciones que sea, voy a luchar por cumplir mi misión álmica. ¿Cómo reconozco esto? Primero, conociéndome hacia adentro, viendo realmente qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, ¿no? Y después de ahí, yéndome hacia afuera. ¿Por qué? Porque escuchar al alma y aceptar la verdad y poder entender realmente qué cosas resuenan profundamente en mi corazón, en mi interior, es como una condición natural que acepta el ser humano a poder respirar y a poder sonreír. El fallarnos a nosotros mismos no solo nos quita la sonrisa y nos mantiene enojados, sino también muchas veces vibramos de una manera baja, ¿no? Bueno, en el estómago está lo que sería el plexo solar y es donde están nuestras emociones y vibramos justamente a través de nuestras emociones y vivimos la vida de una manera negativa y esto muchas veces va de la mano, no de la salud, sino de la enfermedad, ¿no? Porque el enojo que queda acumulado muchas veces enferma. Entonces, es súper, súper importante poder separar, por un lado, aquello que promueve como la manipulación, la especulación, ¿no? Y que coarta nuestra libertad, incluso a nivel espiritual, ¿eh? Hay mucho adoctrinamiento a nivel espiritual. Y empezar a actuar de una manera no solo honesta, transparente, auténtica, sino también coherente, ¿no? Porque si el amor está buscándonos y nuestra alma está quieta, lo más probable es que nos vaya a encontrar y vamos a poder resonar con esta frecuencia superior que es el amor. Pero si yo me estoy fallando a mí misma, por más que esta frecuencia venga, no la voy a entender y no me voy a dar cuenta de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, es súper, súper, súper importante sentir la fuerza en nuestro corazón y esa fuerza va de la mano del amor, ¿no? Y el amor no se manifiesta en pedacitos, ¿no? O sea, según las necesidades de cada uno, el amor se manifiesta y se expresa de manera total, sin dosificación y sin distinción, porque estamos hablando de frecuencia superior. O sea, el éter vibra en amor, una cuarta, quinta dimensión vibra el amor, la tierra vibra en amor. El tema es que el ser humano es el que contamina y vibra en emociones bajas, que justamente es todo esto, envidia, de celos, rencor, odio, y terminamos contaminando no solo la vibración del planeta, sino también nuestro entorno
cotidiano. Entonces, bueno, más que nada, el gran llamado de hoy es justamente esto también, a empezar a vivir en amor. Si bien amar y expresar ternura requiere paciencia, requiere un trabajo muy fuerte, porque para que en el exterior se manifieste el amor, primero tengo que estar en amor conmigo misma. Y esto a veces cuesta, ¿no? Es como que el gran desafío de las personas es muchas veces amarse a uno mismo. Y cuando, bueno, en sesión pasa mucho esto, uno hace una lectura y de repente le dice a la persona, es que te tenés que valorar, tenés que encontrarte, tenés que reconocerte. Llevas prácticamente, no sé, 20, 30, 40 años, toda tu vida, sin poder siquiera decir, bueno, me amo y me acepto como soy. O sea, hay personas que viven con el látigo en la mano, hostigándose o autoflagelándose todo el tiempo. Entonces, ¿qué amor podemos encontrar afuera? ¿Qué pareja puedo encontrar? Y muchas veces estas personas que no se valoran a sí mismas están obcecadas buscando en el afuera que llegue el amor, que, y siempre tengo parejas conflictivas y nadie me quiere y no. Pero ¿por qué pasa esto? Porque justamente no me estoy amando a mí misma. Entonces, si yo no me amo, ¿cómo puedo pretender que afuera venga una persona que me ame? Si yo no me valoro, ¿cómo va a venir una persona que me pueda valorar? ¿No? Entonces es entender que el camino y la limpieza empieza hacia adentro. Dejemos de buscar afuera, dejemos de ser mendigos del mundo exterior, porque a través de la carencia interna nos transformamos justamente en mendigos, y esto es como que es algo muy fuerte, muy muy fuerte, porque no solo no nos estamos respetando ni nos estamos viendo, sino que a su vez es como que estamos depositando todo lo que somos en el afuera. A ver, bueno, Paola Monzo nos dice hola. Hola, Pao. Víctor Hugo Cabral, saludos cordiales desde Machagal, provincia del Chaco. Bueno, mis besos ahí para el Chaco. Gracias a toda la gente que nos está escuchando, bueno, del otro lado de Conexión Abierta, por www.conexionabierta.com.ar y bueno, acá por Facebook Live también. Sé que es un tema difícil el que elegí trabajar hoy. Sé que mucha gente que me está escuchando debe decir, bueno, está todo súper bien lo que vos decís, pero ¿por dónde empiezo, no? Cuesta y lleva mucha valentía enfrentarse a uno mismo, poder hacerse cargo de lo que uno es y a su vez también poder hacerse cargo de lo que uno vino a ser. No, porque con todo esto de nuestro camino muchas veces, como dije hace un rato, echamos responsabilidad o culpa afuera y bueno, yo no pude hacer lo que quería porque mi madre no me dejó. No, yo soy la responsable de no hacer lo que vine a hacer y yo soy la responsable de todo lo que ocurre tanto a nivel interno como externo, ¿no? Es cuestión de empoderarse, de poder darse realmente el valor y el poder que está en nuestro interior. Bueno, esto vamos a estar trabajándolo el 5 también ahora en el tallercito este, que vamos a estar trabajando sobre el empoderamiento y la sanación de nuestro niño interior. Tomando como base
que todas las heridas ocurridas en el primer septenio de vida, en los primeros 7 años, se van replicando en nuestro crecimiento. Entonces, si de repente en mi infancia yo no formé lazos fuertes, no sé, con mi padre o con mi madre, o, ¿no? Y no tengo un concepto bien marcado o bien entendido de lo que es el amor, lo más probable es que al crecer después voy a ir generando réplica de esto y pueda llegar a tener parejas conflictivas y demás. Y en el taller lo que vamos a estar trabajando es justamente esto, poder despertar el poder que hay en nuestro interior a través de la sanación de nuestro niño, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pero yo tuve una infancia feliz y demás, pero hay muchas cosas que quedan marcadas en el inconsciente y después se replican, ¿no? Entonces, de repente, bueno, sí, tuve una infancia feliz y de grande me pasan ciertas cosas, ¿no? Pero en realidad, muchas veces lo que está herido es nuestro niño, ¿no? Entonces, en el taller del 5 de ahora de noviembre, lo que vamos a estar haciendo es eso, es poder sanar nuestro niño y las marcas que él sufrió para que nos puedan o se nos pueda permitir poder ser adultos que viven de una manera más relajada, ¿no? Adultos que pueden ir por la vida sonriendo, improvisando, ¿no? no se detengan a observar y a buscar el propósito de su vida. Simplemente vivan. Estén atentos y encuentren el propósito. O sea, no vivimos por nuestra misión. Nuestra misión es vivir y vivir en plenitud, vivir de la mejor manera. No busquen el propósito de su vida, encuéntrenlo en el vivir. Comiencen a, si se puede desde la mañana, ¿no? El despertar, el agradecer, el poder llevar adelante la existencia y nuestros días desde el disfrute y desde la fluidez, ¿no? Porque si nos vemos inmersos en la rutina y en lo cotidiano y demás, dejamos de vivir y comenzamos a sobrevivir, ¿no? Y esto es como que es algo muy fuerte, porque nuestro interior o nuestra luz es como que se va como apagando momento a momento, ¿no? Pero se puede encender en un segundo, y ese segundo es justamente en cuanto me doy cuenta que la que tiene el poder de encender esa luz soy yo, ¿no? Entonces, comiencen a ver realmente qué cosas resuenan en su corazón, qué cosas me dan fuerza y llenan no solo mi alma, sino también mi espíritu, ¿no? Y no se fallen a ustedes mismos. Vuelvo a repetir, como digo siempre en cada programa que hago, da igual lo que de afuera digan, porque el afuera siempre va a tener algo que no le va a gustar o que le va a molestar de nosotros, ¿no? El tema es que al ir por la vida desde la fluidez y desde la autenticidad, voy a poder amoldarme a todo obstáculo que en el exterior haya, y voy a poder seguir mi curso, ¿no? Porque el río fluye y cuando toma su curso, no importa si hay rocas o lo que haya a su alrededor, solo se adapta
y sigue. Y nosotros tenemos que ir por la vida así, entendiendo que obstáculos va a haber, sí, impedimentos, sí, gente que nos critique, sí, nadie está exento de todo esto, pero yo elijo seguir más allá de todo, ¿no? Más allá de lo que en el exterior haya y lo que me quiera frenar me tiene que dar más fuerza todavía para seguir, ¿no? Se me está viniendo así a la mente que hay una canción que dice: soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie, ¿no? Es así justamente como tenemos que ser. ¿De repente van a intentar tumbarnos? Sí. ¿Por qué? Porque las reglas del juego en el mundo son así, ¿no? Hay mucha gente que no solo les molesta ver brillar al otro, porque uno cuando sigue su corazón brilla por naturaleza. No es esto de bueno, soy luz, y no. O sea, la luz no tiene un cartelito que dice soy luz. La luz es luz y nosotros somos luz. El tema es que muchas veces esta luz está apagada. ¿Por qué? Porque estamos tan pendientes de todo lo que hay a nivel externo que nos olvidamos justamente esto, de que por naturaleza tenemos que brillar. Es una cuestión innata y una cuestión natural. Y le damos tanto poder al afuera que apagan nuestra luz, ¿no? Entonces, bueno, se me está secando la garganta. Un poquito de agua estoy pidiendo. Yo hablo. El gran llamadito que quiero hacer hoy en este día sábado es tómense cinco minutitos del día, 5 minutos, no cuesta nada. Agarren una hoja y empiecen a ver qué cosas realmente les gusta, qué cosas vibran en su corazón y fueron y pospusieron por los otros, y pospusieron por la familia, por la sociedad, por los mandatos, ¿no? Gracias. Esto es como que es súper, súper importante, porque ninguno de nosotros va a poder alcanzar la plenitud y alcanzar la felicidad como estado de paz, estoy hablando, en la medida en la que se aleje de su propósito de vida. Porque como dije hace un rato, el propósito de cada ser humano es vivir, vivir en plenitud. Entonces, si para poder fluir tengo que ir hacia un lugar y yo estoy enceguecida yendo hacia o en contra de la corriente, no voy a poder avanzar y a su vez me voy a cansar y a su vez me va a dar angustia, ¿no? Porque mis energías las estoy derrochando en algo que no es lo que pacté y que no es lo que vine a hacer, ¿no? Comiencen a disfrutar de la vida y no a sufrir la vida, ¿no? Comiencen a vibrar desde el amor y la felicidad es como que va a ser parte del camino. Y esto no significa que no tengamos momentos malos, ¿eh? No, no. Pero vamos a tener las herramientas interiores para poder decir, bueno, está perfecto, tengo este conflicto, pero vuelvo a decidir ir por el camino de un pensamiento positivo, ir por el camino del amor, de la abundancia, de la fluidez. Y más allá de las pruebas que pueda tener, elijo y vuelvo a elegir todo el tiempo saltarlas. ¿Por qué? Porque justamente sé que valgo mucho más y que mi fuerza y mi voluntad vale mucho más que cualquier prueba que a mi alrededor pueda haber. Y en relación a todo esto de la misión y demás que hablaba hace un ratito, lo importante es estar atento a las señales
que el universo y que la vida nos van dando, ¿no? O sea, las señales nos guían a que uno pueda cumplir con el propósito. ¿Y cómo me puedo dar cuenta si no estoy yendo por el camino que tengo que ir? Justamente porque si elijo no fallarme a mí misma y elijo hacer lo que realmente amo y lo que resuena con mi corazón, voy a fluir. Y cada vez las trabas van a ser menos porque el universo empieza a entender, ah, este está cumpliendo con lo que pactó arriba. Entonces comenzamos a encontrar abundancia, plenitud, los vínculos se van sanando. ¿Por qué? Porque empezamos a caminar desde la autenticidad y desde la felicidad. Pero si yo veo las señales y decido seguir con los mandatos a nivel externo y no darle bolilla justamente a todo esto, lo más probable es que tenga una vida con frustraciones, con angustias, con ira. El enojo va mucho de esto. El enojo externo es un enojo interno con uno mismo. La angustia o la melancolía también. Las personas que no están completas a nivel interno llevan su vida como de una manera no muy plena, ¿no? Y muchas veces incluso se refugian o en medicaciones o en un montoncito de cosas, y en realidad lo que tienen que hacer es meterse para adentro y saber que adentro de cada uno de nosotros hay un ser único y maravilloso, porque lo que yo tengo en mi interior no lo va a tener el que tiene al lado. O sea, es lo más maravilloso que tengo es lo que hay en mi interior, y es único e irrepetible. Y es muy fuerte esto porque ninguno de nosotros lo reconoce, y ninguno de nosotros tiene la conciencia y la responsabilidad de todo esto, ¿no? Vuelvo a repetir, da igual cuál es nuestra misión de vida. Lo importante es estar atento a las señales que nos guía y que nos da el universo. Bueno, 4 minutitos me quedan. Me hablé todo hoy, ni un cortecito hice. Gente, les vuelvo a repetir por tercera vez, para los que están recién ahí conectaditos, el domingo 5 de noviembre voy a estar a las 14 horas en los 36 Villares trabajando sobre nuestro maestro interior y la reconexión con la inocencia original o nuestro niño. Voy a estar junto a Elizabeth Madoni. Bueno, para los que quieran ir, bueno, están todos más que invitados. Cualquier cosita me mandan mensaje por privado. O si no, me pueden contactar al 113-164-7980. Repito la fecha porque en un flyer que había puesto en Facebook estaba mal. Entonces, bueno, más que nada eso, que es el domingo 5 a las 14 horas en los 36 Villares. Comiencen a reconectar. ¿Por qué digo reconectar? Porque ya está en nuestro interior, es cuestión de irnos hacia adentro y volverlo a encontrar, ¿no? Comiencen a reconectar con esa esencia que tenemos en nuestro corazón, y que es ahí en donde está justamente lo que vinimos a hacer y lo que nos hace feliz. Todo lo que tengamos a nivel externo va a acompañar, pero no está ni la plenitud ni la felicidad en eso. En la medida en la que yo esté vacía por dentro, por más que intente llenarlo desde afuera, no,
no voy a poder y me voy a transformar en un adulto inconformista, ¿no? Entonces, todo trabajo evolutivo comienza en nuestro interior. Es muy bonito y muy lindo esto de hay mucha gente que se va hacia afuera en un montón de terapias y demás, pero no reconoce su oscuridad a nivel interno. Entonces, para poder con plenitud y con claridad encauzar en el propósito de vida, que vuelvo a repetir, es el vivir en cada uno de nosotros, comiencen a meterse para adentro y no se fallen a sí mismos, porque si en su interior están las preguntas, es porque en nuestro interior están las respuestas. Bueno, creo que ya estamos, ¿no? Sí. Los veo el próximo sábado acá por Conexión Abierta. Un clima hermosísimo acá en la radio. Así que bueno, los quiero mucho y nos vemos el próximo sábado. Todos bajo el sol se proyecta la vida. Mariposa tecnicolor, cada vez que me miras, cada sensación se proyecta la vida. Mariposa tecnicolor, vi sus caras de resignación, los vi felices llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, se levantaba sus principios de sutil emperador. Por fin todo sucedió. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. En la música, todos los sentimientos vuelven a su estado puro. Sin límites.